Denle cafecito, pan, pueden llevar, ¿eh? Café, hijas, pan, de una vez. Ahí hay pan, puede llevarse pancito, si gusta, también. Gracias, amigo. No quieres que sepan su nombre, pues aquí, así se respeta. Solo podemos decir que es un amigo de aquí, de Tehuistle. Agarren pan, hijos. El habla, lo conocí el habla. ¿Usted cómo se llama? Yo, Micaela. Micaela, ¿pero usted vive aquí? No, soy de aquí, pues, pero no estoy aquí. Entonces, ¿usted dónde está? ¿Dónde radica ella? En el estado de Alabama. Alabama, mande saludos, porque la vean aquí tantito, porque la vean. Está bien. Voy a estar como la doña Adolfa, ¿no? No quiero que me vean. No, sí, saludos para el estado de Alabama, que está mi familia allá, y pues les mando saludos. Eso. De aquí, de mi pueblo, de Tehuistle, Guerrero. Eso es todo. El que quiera venir, lo invito, que venga. No, y a mí me da gusto. Lo ando buscando aquí. Y a mí me estaba grabando, y a mí me da gusto que nos vea. Sí, pues sí, porque también uno quiere mirar su pueblo, ¿verdad? Trae uno mucha nostalgia. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, cualquier bella. Gracias, amigos, por seguir la página. Me da gusto encontrar gente que nos conozca, ¿eh? Es muy bonito. Pueden llevar de dos, de tres, de cuatro. Sí, en serio, sí. Fíjate que ahorita ya me encontré varias gentes que se dicen que nos ven. Sí. ¿Cómo te llamas? Sí, eres exclusiva. No, no quiero. Queremos enviar un saludito muy especial para toda la gente de aquí de Tehuistle que solicitaron. Se llama El Sopilote Mojado para ustedes. Que Dios me los bendiga. ¡Ánimo! Eso, vámonos.
A bailar? Sí. ¿De dónde son, amigo? De aquí de Tehuizla. ¿De aquí de Tehuizla? Sí. ¿De cuándo de Tehuizla? Órale, amigo. ¿Cómo se llama su danza, niños? Contradanza. Contradanza. ¿Ahorita no van a bailar? ¿A qué horas? ¿Más a ratito? A ver si las grabo, ¿eh? Mi amigo Juan, gusto saludarte, me da mucho gusto. ¿Y tu nombre, amigo? Jacobo Rivera. Jacobo Rivera. Los Ángeles, les mandamos saludos a toda la gente de Tlalpan, Guerrero.
y de aquí del Calvario, que estamos en la feria. Le mandamos un saludo a toda la gente paisana del Calvario allá en Estados Unidos. ¿Ves Chicago, los videos entonces? Ven los videos. Eso. Pues a mí me da mucho gusto. Eso es Diario Telolapa. Me da mucho gusto. Un placer conocerte. No, el gusto es mío. Voy a saludarlos. Un mezcal. No, así está bien. Así, al ratito. Ahorita. Aquí voy ahorita con mi familia y vamos a ver si encontramos. Ustedes son de aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, voy y ahorita regreso, ¿eh? Voy a saludarte. Igualmente. Aquí estamos, en el Calvario, venerando a la Virgen de Guadalupe. Saludos a la página Diario Telolapa. Ya estoy olvidado. Nieve. Eso es. De órale, con su pancito. Aquí estamos, con su pancito. Eso es todo. De fresa. Mi amigo, el Pillo. Pillo. Daniel Rivera. Órale, sale, va, ¿eh? Ajá, ya sabes que siempre estamos. Saludos desde México, el Calvario. Ándale. Saludos a todos. La gente que viene de allá a visitar a la Virgen. Bendición. Okay. Y saludos y gracias a ustedes. ¿Cómo te llamas? Gloria. Gloria. Ah, mira, bonito nombre. Gracias, ¿eh? Gracias por seguir la página. Dios los bendiga. Sí. Que estén bien. Gusto saludarlos. Ah, gracias. Gusto saludarlos, sí. Y que vean la página me da mucho gusto. Sí, ¿cuál es su nombre? María Santos. Chabelo Flores. Chabelo Flores, gracias, Y saludos para todos mis hijos. Eso. En Estados Unidos. ¿Dónde, en qué parte están? Santana. ¿En Santana? En Santana, California, ya están ahorita. Sí, sí. Ah, bueno. Gracias, ¿Usted es la mayordoma? Sí. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Nada más quería reír, ¿ya? Un saludo para mis hijas que se encuentran en California. ¿Cómo se llaman? La mayordoma Anaelia Hernández Rivera. ¿Quién más? Para Leticia Hernández Rivera y Patricia Hernández Rivera. Eso es. Un saludo para ellas. Un saludo. Gracias, ¿eh? Gracias por recibirnos aquí en su casa. Estamos en la Concordia, haciendo el esfuerzo, en serio. La Concordia, amigos.
Gracias amigos por seguir la página. Nos vamos de Tehuistla. Venimos a repartir el pan, el cafecito. No dijimos el nombre de nuestro amigo porque no quiso que dijéramos su nombre, pero Dios lo sabe, Dios te va a pagar. Dios que te bendiga. Que estés bien. Gracias por seguir la página a todos.